Hola, buenas noches a todos, buenos días, tardes, a la hora que se conecten. Esta transmisión es grabada, no estoy en vivo. ¿Y de qué tratará? Concretamente sobre las respuestas que me faltaron, o leyendo sus comentarios, sobre la transmisión del pasado 12 de septiembre, en la que hablamos del fascismo en México, bueno, en general. De hecho, el título de esa transmisión fue Cristeros, Camisas Doradas, Sinarquistas, Panistas, Yunquistas, Fascismo en Nogada, en México. Y me faltaron muchas, lo había prometido. No sé si lo vuelvo a hacer esto, porque también es un ejercicio muy cansado, pero por lo menos lo prometido es deuda. Entonces, voy a leer sus comentarios en donde me quedé, que por lo que sé, fue alrededor de la 1 con 3, 4 de la mañana. ¿Ok? Casi hoy estamos a la par. Ahorita en este momento está haciendo esta transmisión a la 1:32 AM. Y bueno, vamos a quedarnos. No sin antes mencionar que, por supuesto, si gustan hacer una aportación, lo pueden hacer a las cuentas de su servidor o a través de un superchat. Aunque esta vez no voy a estar, lo repito, no estoy en vivo. También sería medio extraño que, obviamente, respondiendo los comentarios de la transmisión pasada, surgieran más comentarios a partir de esta transmisión y se hiciera una especie de loop infinito. Probablemente ocurra. Pero bueno, ¿con quién nos quedamos hace una semana? Poco más de una semana, porque hoy es 23 y la transmisión fue el 12 de septiembre, o sea, hace 11 días. Próximamente transmitiré en vivo, por supuesto. Pero bueno, vamos con sus comentarios. Supongo que voy a empezar con... Más o menos... En la primera captura de pantalla que me enviaron, porque Bianca me fue facilitando las capturas de pantalla en el celular. Entonces vamos a comenzar con el comentario de Prime a la 1:04 AM. Dice, la jacaranda es la sakura en Japón. Supongo que te refieres a estos grandes árboles que existen en Japón. Aunque también hay otros, creo que está el cerezo, si no me equivoco, también es muy popular en el suelo japonés. Aruna con 6, Juan Lug. Todos muy pensantes y así, pero nadie mira que el establishment controla la derecha, pero también controla la pseudo izquierda. Sí, también tendríamos que definir izquierda en el espectro de la democracia liberal. Está dentro del establishment, obviamente. Otros conceptos de izquierda o que rompen totalmente ese espectro fuera, pues obviamente no. Como podría ocurrir con el socialismo o con el anarquismo, etc. Jesús Hernández, ya ni hay izquierda. No, eso es falso, Jesús. León García, las campañas contra anime
Supongo que encontré la animación japonesa. Fueron más por la unión de TV Azteca con Disney. Esta última no quería competencia y empezaron con el discurso de odio en contra del anime. O sea, bueno, desde los 80s hay campañas en contra de la animación japonesa. Desde muchas posturas que era muy violenta a que prácticamente ya desde la ultraderecha más radical, ultraconservadora cristiana fanática de que eran algo del demonio. Hitler Tacos and Ponies. Tengo un compañero que es de Acocoyagua, Chiapas. Dice que el nombre lo pusieron en burla a un japonés que quiso decir acá cayó agua. Tiene puerta japonesa y para ser muy chico hay escuelas de japonés. En suelo chiapaneco, desde la primera mitad del siglo XX, llegaron muchos inmigrantes japoneses a suelo del sur mexicano. Y creo que hasta la fecha continúan. Hay una comunidad bastante grande de japoneses en Chiapas. Bueno, ya son mexicanos de ascendencia japonesa. Dice. Ok, espérenme. Dice Luis Ruiz, Mireles era. Es que no se alcanza a ver mucho porque hay una. La marca del WhatsApp que para correr los mensajes, scrollear, lo tapa, pero creo que dice Luis Ruiz. Mireles era masón y se rumora que los caballeros templarios fueron influenciados. No, de hecho, a ver, uno, no tiene nada que. Los caballeros templarios eligen ese nombre simplemente porque sonaba rudo, digamos, violento. Pero más allá de eso, si fuera de acuerdo a esa misma lógica, pues podría ser, porque dado que la mitología de la masonería es un grupo que surge en el siglo, a finales del XVII, que toma elementos mitológicos ficticios de otras culturas o de otros periodos y hacen un popurrí bien bizarro, pero realmente la masonería es una organización moderna. No, no, de la modernidad, de comienzos de la modernidad, no tiene nada que ver con la antigüedad ni nada de esto. Ni siquiera con los caballeros del temple, el templo de Jerusalén, etcétera, ¿no? Siguiente comentario. Dice Juan Lug, AMLO es masón y es títere de los Rockefeller. No, de hecho, AMLO no es masón. Y eso, como lo de los Rockefeller, ya es una. Como un discurso que tiene más de 100 años desde que los John Davis, bueno, desde que los Rockefeller controlaban Standard Oil antes de la partición de la ley antitrust, está esta teoría conspiranoica de que los Rockefeller controlan el mundo. Pero de hecho en la actualidad hay familias mil veces más poderosas con mucho más recursos económicos a nivel global, no solo los Rockefeller. Pero bueno. Miguel Acarino, por favor, ¿nos puedes explicar a grandes rasgos qué es un masón y cuál es su formación? Pues no tiene realmente ¿cómo llamarlo? El título del video difiere mucho de los masones. De hecho, en la misma lógica de la ultraderecha, de acuerdo a sus conspiraciones totalmente surrealistas, la masonería es uno de sus enemigos. La masonería, lo repito, surge en el siglo XVII, comienzos del XVIII, como una organización filial, o sea, de ayuda mutua entre ingleses en Inglaterra. Hay dos ritos, el escocés. Bueno, a muy grandes rasgos es una organización de apoyo mutuo, de colocación de individuos a partir de sus relaciones en esferas que podrían resultar inaccesibles, de proyectos educativos. De corte originalmente anticatólico, pero también con algunas características antiprotestantes, surge como una organización, vaya, resultado de la Ilustración, y a partir de ello empiezan a difundirse por otros contextos, no solamente el inglés, sino también a las colonias del otro lado del Atlántico. En las recientes, ya en el siglo XIX, independientes repúblicas latinoamericanas, etcétera, etcétera, ¿no? Vaya, es una organización. Y bueno, todo dentro de eso han creado un mito, una estructura de iniciática, jerárquica, para ascender peldaños. Y supuestamente entre cada peldaño hay como una verdad revelada, entre comillas, como conocimiento. Como que le juegan mucho al gnosticismo, imitando al gnosticismo de los tiempos precristianos.
Pero más allá de esto, pues es realmente una sociedad muy pasada de moda. Luego, por ejemplo, esto en el siglo XIX fue muy común porque había otras organizaciones, algunas más cercanas al catolicismo, otras antagónicas, los rosacrucinos, los iluminados de Baviera, ya por ejemplo a finales del XIX Golden Dawn, los nazis van a tomar de hecho muchísimos elementos de estos grupos, de organizaciones secretas, como a fin de cuentas las SS y dentro de las mismas SS. Este Himmler era muy fanático de este tipo de idioteces, entonces es un grupo que sigue existiendo, como tal la masonería, además de muchas otras organizaciones. Dice Luis Ruiz Gematría. Dice Juan Lug, la familia Scherer y la familia Zavala, emparentados casualmente, la familia Scherer, si no me equivoco, son por los fundadores de la revista Proceso, ¿no? Y la familia Zavala, emparentados casualmente. Porque creo que el hermano de Margarita Zavala se casó con la hija de Julio Scherer, creo. Los dos polos ideológicos de México y la gente dormida que cae en su juego. Sí, pero bueno, este es un individuo de este grupo cercano a una individuo, bueno, otra persona de otro grupo, ¿no? No quiere decir que están emparentados. Creo que concretamente dentro del espectro de la política liberal burguesa, pues sí, ambos responden a los mismos, a las mismas instituciones en las que están insertos, ya sea el PAN, el PRI, lo que queda del PRD, Morena. Eso es, vaya, dentro de la democracia liberal burguesa y dentro del capitalismo, ¿no? Pero hay grupos que son totalmente antagónicos a esto, ¿no? Ya lo acabo de mencionar, de hecho, hace ratito. Dice Martín, espérenme, Martín Yanques. ¿Cómo estás, amigos? Acá en Argentina con elecciones políticas y perdió el kirchnerismo, el cual me gustaría escuchar tu opinión sincera de ese partido fuerte. Saludos. El kirchnerismo, pues el kirchnerismo está muy vinculado al peronismo. Y de hecho, bueno, a partir de que lanzaste tu comentario hace 11 días, las cosas en Argentina se han puesto bastante difíciles para el gobierno, para el oficialismo, para el gobierno federal argentino. Porque hay un cisma dentro del kirchnerismo, que es vicepresidenta de Argentina, por cierto. Han renunciado muchos ministros al gobierno actual. Hay un rompimiento, lo que dificulta más justamente su posicionamiento frente al macrismo y vaya, a la ultraderecha, incluso a la ultraderecha argentina, ¿no? Malbog dice: Nader, ¿qué opinión tienes de Cuauhtémoc Cárdenas? Pues es hijo de Lázaro Cárdenas. Ese es su logro, vaya. Pues era un hombre que trató de. Realmente el cisma que ocurre en el priismo en los años 80 se da porque esta facción no recibió las dádivas del régimen, primero con López Portillo y luego con Miguel de la Madrid, ni postularon otro candidato. Y Cuauhtémoc Cárdenas siempre quiso, como vaya, ser presidente al igual que su padre. A partir de eso sale del priismo y como era una. No sé si considerarlo de esa manera. Dentro del priismo, el ala cardenista, que teóricamente en los años 30 se podría considerar lo más izquierda que pudo haber estado el PRI dentro del espectro político liberal burgués mexicano, cuando rompe Cárdenas con el priismo y con todos los otros que sale, funda un nuevo partido y empieza a aglomerar a distintas facciones ajenas al priismo, desde grupos socialistas incluso, ¿no? El Partido Comunista. Más allá de esto. Pues es un sujeto que ha vivido de la fama de su padre. Y a partir de eso se pensaba que este hombre tenía. Pues es muy. ¿Cómo llamarlo? Bianca, ¿cómo le dice a alguien cuando? Con mucho resentimiento. Porque primero, pues rompe con el PRI porque no lo postulan al poder. Y luego, pues este desencanto que tiene con López Obrador es precisamente porque López Obrador alcanzó lo que este hombre nunca hizo. Llegar a la presidencia, ¿no? Pues muy parecido a Porfirio Muñoz Ledo, a pesar de que esté en Morena, pues se ve que obviamente hay grandes diferencias dentro de aquel partido. Reporte Maguey, ¿tuviste una novia panista? Me ha pasado, jajaja. Ja, ja. No tuve una novia panista, tenía una novia de familia panista. Bianca también tuvo un novio de familia panista, si no me equivoco. O varios. Ah, dos, eso lo hace peor aún, ¿no? Satori Restaurant, maestro Nader, siempre un deleite de sus programas, hace una labor social invaluable. Gracias, Satori. Nos acerca conocimiento que ni sabríamos dónde buscar. Usted es una joya de nuestro país en las redes. Gracias, totales. Gracias a ti, Satori. Un saludo. Muchas gracias. Dice, hablando de, me está dando una tos. Dice los Yonix, te castigó la Coca-Cola, mi Phil Barrera.
Yo no sabía quién era Phil Barrera hasta que precisamente los Yonix me llevó así un video donde ahí se expresa quién es Phil Barrera. Tiene mucho que ver con Lolita Ayala. Dice Luis Ruiz, ahora existe mucha influencia de evangelistas mormones, cientologistas, Nexium, etc. Sí, bueno, digo, más allá de, porque ahorita estaban hablando en los comentarios anteriores de los masones, por ejemplo. Los masones como tal no es una religión, aunque tiene tintes religiosos, vaya, es una parareligión, podríamos llamarlo así, no es una, tiene elementos religiosos New Age. Aunque New Age es más bien del siglo XX, como de la modernidad para rescatar ciertas cosas precristianas o antagónicas al cristianismo, pero por supuesto en un popurrí también bien extraño. Y todos los grupos que mencionan ahorita, bueno, los evangélicos no, ni los mormones, pero sí los cientólogos y Nexium, son como cuatro grupos que se podrían considerar como sectas. Nexium, más que una religión, es un grupo de coaching, de éxito empresarial. Que ya dentro de esta organización había abuso sexual de personas, de mujeres concretamente, y también muy jerárquica, muy a la usanza de los grupos de estos secretos, entre comillas, ¿no? Ir avanzando peldaños, subiendo para estar cerca del líder. Los mormones, como tal, es una religión que surge en el siglo XIX en Estados Unidos, que también es borderline cristiana, pues, a partir del pensamiento de los mormones. Lleva a una nueva, ¿cómo llamarlo? También tiene muchos elementos de la angelología, porque hay una nueva verdad revelada a través de un ángel y empiezan a meter unos conceptos muy extraños, incluso para el cristianismo de la época evangélico. Y los evangélicos involucran muchísimos, muchísimos grupos, ¿no? Que son vaya, que entre comillas, los evangélicos se destacan por interpretar casi literalmente los cuatro evangelios oficiales. Dice Luis Ruiz, los cabalistas sionistas utilizan la gematría numerológica de las letras del abecedario de las 26 letras en el lenguaje inglés. Bueno, si la cábala, como muchos otros, ¿cómo llamarlos? Movimientos dentro de las religiones abrámicas no es un movimiento religioso exotérico, sino esotérico, que a través del conocimiento de verdades reveladas en un texto, dentro de esas se esconden otras verdades a varios niveles. Y utilizan mucho la numerología en el caso de la cábala. Vaya, pero realmente es superchería y, bueno, ¿qué religión realmente no lo es, ¿no? Dice Martín Yanques, ¿qué opinas de los liberales clásicos masónicos con los de la escuela de Salamanca? Parece que no se llevan bien. Los liberales y la iglesia, Martín Yanques, nunca se han llevado bien. Perdón, o sea, los liberales, incluyendo a los masones, desde el siglo XVIII se empiezan a armar estas conspiraciones de que fueron ellos de quienes acabaron con el viejo régimen, el Ancien Régime, en Francia a partir de las revoluciones burguesas y por ende también en América Latina. Y que poco a poco empezaron a minar el poder de la Iglesia Católica, tanto en Europa como en nuestro continente. Bueno, en mi continente. Fernando Mejía, ¿conviene ser masón? Pues, no sé. Yo, en mi caso, no tengo ningún conocido que sea masón. Supongo que si quieres sentirte parte de algo, tener algo, cierta trascendencia en un grupo, si te sientes muy solo, tal vez. Pero vaya, a mí se me hace algo muy ridículo, ya para estas alturas, tal vez en su momento, en el siglo XVIII, en el XIX, y parte del XX fueron importantes porque precisamente fue un contrapeso contra ciertos grupos de poder, pero a la postre, por supuesto, también se convirtieron en un grupo de poder. Por ejemplo, yo no podría ser masón porque los ateos no pueden ser masones. ¿Por qué? Porque no creen en la divinidad. Bueno. Sí, en la divinidad, como ellos lo expresan, que es el gran arquitecto, y en toda la parafernalia mística que está en torno a la masonería. Pero pues, si quieres serlo, pues no lo sé, eso depende de cada persona. Se dice Mario Zamora a Fernando Mejía, lo más conveniente sería no ser pendejo. Bueno, pero también, a ver, digo,
en primer lugar, lo digo, yo no lo estoy diciendo, lo estoy citando, el comentario de Mario Zamora. Pero pues también decir que alguien que cree en la masonería es pendejo también sería... Hay muchísima gente que cree en cosas mucho más ridículas que la masonería. Desde la ufología hasta el espiritismo, hasta las mismas religiones abrahámicas. Vaya. Dice Abraham Gómez Montiel. En el Politécnico varios exiliados republicanos españoles se convirtieron en profesores. Sí, lo mismo que en la UNAM. Y creo que en la UAM también. ¿Dónde? Creo que ya son todos de esta. Sigo. Dice Luis Ruiz. Meyer, una vergüenza. Sergio Meyer. Ah, Sergio Meyer, el es diputado de Morena. O sea, diputado. O sea, no, diputado, no senador. Sí, sí, es una vergüenza. Y no es el único. Hay muchos otros. Es lo que siempre mencionamos, ¿no? Porque anda Morena recogiendo cascajo, metiendo sujetos como estos. Previamente lo habían hecho con esta fanática religiosa Lili Téllez. ¿Han visto la cuenta en Twitter de un pueblo que se llama Ures? Que Lili Téllez había prometido que les iba a regalar una ambulancia y no lo ha hecho. Y cada tuit de esta cuenta es, no, Lili Téllez aún no dona la ambulancia. Y la siguiente, tampoco lo ha hecho, no lo ha hecho. Muy bueno. Dice Yorval Ibarra, Luis Ruiz, calles mafiosos. ¿Calles mafiosos? Supongo que te refieres a Plutarco Elías Calles. Sí, pues era una mafia, el Maximato era una mafia, los señores de la guerra, el bando ganador durante la contrarrevolución se insertó en el poder, pero al mismo tiempo no podemos considerar que el otro bando, por ejemplo, durante el Maximato, durante la guerra, la cristiada, fueran sujetos muy decentes, ¿no? Eran prácticamente dos grupos de poder tratando de hacerse con el poder en un país como México. Gracias también por lo que dices, Kalin Ortiz. Buenas noches. Permítame. Dice Juan Lug. ¿A qué se debe que el águila del logo de Morena se lea en sus alas? Yo soy. Y en el cuerpo del águila diga sexy, aparece un búho. Creo que más bien eres medio conspiranoico y empiezas a ver elementos en la estética, por ejemplo, de Morena, elementos que no existen. O sea, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esto, Bianca? Lo de subliminal. Eso. Entonces, no creo que esto aparezca, Juan Lu. De hecho, Moreno utiliza muchísimo la estética de elementos, por ejemplo, de los símbolos patrios desde el siglo XIX. Luis Ruiz. Nader, te voy a enviar un libro en PDF que te explica la geometría de los números de fechas que escogen para sus rituales como el 911. Muchas gracias, Luis, aunque realmente, lo repito, no creo en estas cosas ni me interesan mucho estas cosas de la numerología y las conspiraciones de esta índole. Por supuesto, las conspiraciones existen, pero estos elementos místicos y todo, por supuesto, hay grupos que creen en estas idioteces, sin duda alguna, ¿no? Pero más allá de esto, creo que tiene elementos muy... mucho más fáciles de dilucidar sin recurrir a la, como tú lo mencionas, a la cábala y a la numerología, etcétera, ¿no? Ben Bell dice Calinixta allá, Calimera aquí. Yo soy de lo que escuchan es Callecita que está gritando. Yo soy de Mochojuato, peor lugar del mundo para tener libre pensamiento. Aquí en la isla los ortodoxos son igual de nefastos. Con su amanecer dorado y sacerdotes corruptos. Mochojuato. Me suena purépecha el nombre, pero no sé dónde es. Ah, Guanajuato, obvio, sí. No entendí, soy lento en captar esas cosas, perdón. Y Bianca se burla de mí. Bueno, me sonaba purépecha. ¿Qué hago? ¿En qué me quedé? Espérenme. Y sí, bueno, sí, sin duda el Bajío y Guanajuato es. Parece el siglo XIX por allá. Brisa de Mar. En Puebla se oyó el rumor de que una gober se robó el piso de cantera del centro histórico. Y lo confirmé en el blog de un coreano que vende casas. Se han robado hasta estatuas y monumentos. O sea, el piso, no lo dudo. Recuerdo un caso, creo que en la década del 2000.
Creo que cuando perdió Zedillo, bueno, perdió entre comillas, porque realmente le entregó, se acordó la entrega de poder a la facción panista. Cuando abandonaron algunas oficinas en San Lázaro, creo que hasta se robaron lavabos, así los diputados del PRI. Qué gentuza. Dice Misael González a Bianca, se fue el troll analfabeta de Omar y no le contestaron. Sí, lo que pasa es que a veces no me doy cuenta y contesto a los trolls. De hecho, ahorita ya lo he hecho. Sé que no debemos de darles trascendencia, pero probablemente los trolls que les esté respondiendo hoy ni siquiera van a estar, porque no se van a dar cuenta que son respuestas a la transmisión anterior. Dice Luis Ruiz, un mundo nos vigila. Frase acuñada por Pedro Ferriz. No el hijo, el otro, porque el hijo es como... O sea, los dos son unos dementes, pero creo que el otro era ufólogo. María Guzmán, bueno, ya lo había hecho ese día, porque ese día sí en vivo agradecí las donaciones, pero nuevamente te agradezco la aportación, María. Por cierto, si alguien quiere hacer una aportación, aquí está, y voy a aprovechar para quitar este track, que ya lo puse hasta el cansancio. Vamos a poner otro. Espérenme. Aquí está. Listo. Déjenme bajar un poco el volumen. Ahí estoy. ¿En qué me quedé? Ok. Dice Brisa de Mar. En Puebla se oyó el rumor de que un... Ah, eso ya lo leí. Sigo con... Misael González. Antes de irme a dormir, Bianca Yoko, dile a Cristian que si le gustaría que le envíe el PDF del curso de alemán y mis apuntes hasta donde voy. Muchas gracias. Gracias, Misael. Ah, que ya lo recibí. Es que Bianca me creó un correo. Creo que lo mandaste ahí. Porque justo voy a empezar a... Para esta retroalimentación entre ustedes. Dice Misael, una inteligencia como la de Cristian no debería desperdiciarse estudiando en México, en ningún país de habla romance o inglesa. Muchas gracias, Misael. Luego Omar le pregunta a Misael que espera no ser el troll. No sé, no sé, supongo que puede ser que exista otro Omar en el chat en ese momento. Efraín Terán, no conocí este canal, me acaba de aparecer y lo abrí por chismoso. Ja, 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 y por el título, me suscribo, se ve. Tienen buen contenido. Saludos. Gracias, Efraín. Buenas noches, buenos días. Dice Juan Lug. Esto de Vox, el Yunque, la OEA, más parece una agenda mediática para validar a AMLO y no se le note lo neoliberal y entreguista que es. Misael González. Ah, no, que es otro Omar. Ben Bell. Mi aportación para los gatitos. Acá hemos rescatado cinco. Sé lo que cuesta mantenerlos. Yo iba en una escuela marista llena de pederastas y nefastos. Gracias por tu aportación nuevamente y siento que has tenido una infancia marista. Mi madre, cuando me estaba buscando escuelas de niño en preescolar, no estuvo a punto de meterme en una escuela marista, pero pidió informes en una escuela marista y le resultaron bastante de mala calidad. Entonces prefirió, aparte como ni siquiera era creyente, prefirió no meterme en una escuela de estas y me metió en una escuela secular de enseñanza no religiosa, afortunadamente. Y muchas gracias por tu aportación, Bembel. Dice Eliacer Mexicanimation. Ni Temo ni Chente, la Bastida va a ser presidente. Eso que canta, bueno, eso que está escribiendo Eliacer, si no me equivoco, es de Juan Gabriel, que decía, ni el PRD ni el PAN, ni el PRD ni el PAN, ni Temoc ni Chente. La Bastida presidente o Francisco presidente. Para que no lo sepa, Francisco La Bastida fue candidato del PRI en la década, en el 2000. Que de hecho es curioso porque está dentro del PRI La Bastida, pero sus antepasados, que llegan hasta el siglo XIX, eran de un famoso obispo de no sé si Nueva España o ya de México independiente, que era La Bastida. Laura Santillán, maestro Nader, buenas noches, me despido, lo termino de escuchar mañana. Gracias, Laura Santillán. De hecho, espero que lo escuches 11 días después. Buenas noches. Eric Villarreal, Max Weber no menciona que el protestantismo es el origen del capitalismo, sino que Calvino hizo posible el capitalismo dentro del protestantismo.
Voy a leer otra vez, Eric Villarreal. Max Weber no menciona que el protestantismo es el origen del capitalismo, sino que Calvino hizo posible el capitalismo dentro del, dentro del protestantismo. Sí, pero bueno, eso me refiero con que justamente, de acuerdo a el dogma weberiano, asumen que el capitalismo solo se pudo haber dado con las condiciones que el protestantismo sembró en Europa. Concretamente Juan Calvino, en la zona centroeuropea, por esta ideología del entre comillas, estoy citando lo que piensan estas personas, citando la ideología del trabajo, que es dentro del protestantismo alcanzar a Dios a través de la labor, a diferencia del pensamiento católico pre-reforma, que era alcanzar a Dios a través de la oración, etcétera, ¿no? Y no, muchas gracias, Laura. Gracias por tu aportación para los gatitos. En verdad, gracias a todos. Dice Reporte Maguey. Cuando era adolescente me metieron a los Legionarios de Cristo. Conocí de cerca su mentalidad. Aristegui era, entre comillas, una pu por revelar los delitos de Maciel y a los homosexuales había que quemarlos. Para que no sepa, que esté fuera del contexto mexicano, Marcial Maciel es un cura mexicano, es el fundador de un grupo religioso que se llama los Legionarios de Cristo, que a su vez fundaron, por ejemplo, escuelas, entre ellas universidades como las universidades Anáhuac, y poco a poco, con el paso de los años, fue saliendo a la luz que este hombre violó a muchísimos niños dentro de estas escuelas. Por ejemplo, además de los Legionarios de Cristo, si no me equivoco, además de esta Universidad de Anáhuac, creo que por ejemplo el Colegio Cumbres, que es un colegio católico para jovencitos, para niñitos de alto poder adquisitivo, creo que es de los Legionarios de Cristo. Creo, no estoy seguro. Y bueno, muchas de las críticas a Marcial, bueno, más allá de esto, hay otras críticas a Marcial Maciel. Por ejemplo, era adicto a la morfina, digo, y que tenía, creo que tuvo hijos fuera de, a pesar de su voto de castidad. Pero bueno, eso es, vaya, siendo humano es normal que tenga hijos. Antinatura sería no tenerlos, de acuerdo a, o sea, esto, está casado con Cristo. Pero más allá de esto, ser un pederasta asqueroso. Y aparte evasor fiscal y etcétera, ¿no? Dice Eric Villarreal, es la relación de la crítica de la teología, es la crítica... Perdón, es que... Dice, no, Eric Villarreal, creo que corresponde al comentario anterior. Es la relación de la crítica de la teología, es la crítica de la política. Dice, y bueno, también agradezco a Agustín Contreras por su aportación, y no hay pequeña aportación, muchísimas gracias, Agustín, gracias. Dice Didac Baris, yo fui a una escuela lasallista, en la secundaria... y tuve un profe de matemáticas que resultó ser abusador sexual de mis compañeros, pero me enteré años después y la verdad que enfermo se me hizo de secundaria. Sí, y de hecho esto no nada más pasa en los colegios con educación católica, bueno, educación entre comillas, con fundados por grupos católicos, tanto órdenes religiosas como laicos. También yo conozco casos de escuelas tradicionales privadas, por ejemplo, ¿no? Y supongo que también en escuelas públicas. Reporte Magui dice, los legionarios me pidieron una cuota semanal de 100 pesos, pero su principal ingreso viene de lavado de dinero. Sí, porque a fin de cuentas reciben también muchísimas donaciones de sectores acomodados de la población que para blanquear sus capitales dan donaciones precisamente a los legionarios. Dice Amoses, profesor Nader, me he cagado de la risa con lo del cosplayer del fachuso, súbdito panderistani, te ha faltado mencionar el cosplayer del novio de la muerte, legionario panderetero. Creo que te refieres a este Santi Abascal, ¿no? Sí, no sé, es que también mencioné ese concepto de Santi Abascal y Diego Fernández Ceballos en suelo mexicano, pero no estoy seguro. Sí, son como cosplayers de... no sé, Cristóbal de Olid y este Hernán Cortés y los Pizarro y todo eso. Están locos esos güeyes.
Dice, si estudia el doctorado en Alemania, déjame recorrerlo. Si estudia el doctorado en Alemania, doctorado directo, un colega puede conseguirle tiempo completo en la universidad más importante de Turquía, en Anatolia. Muchísimas gracias, gracias Misael por lo que comentas. Dice Amos, es la continuación del primer comentario. De hecho, en el mismo reino de Pandereta, los otros súbditos lo critican porque nunca hizo el servicio. Te refieres a Abascal. Nunca hizo el servicio militar, la mili. Profe, le recomiendo, le eche un vistazo a un semanario satírico el jueves. Supongo que esa es de publicación española. Gracias. Sí, de hecho, hay buenas investigaciones en suelo mexicano sobre este grupo. Porque también están muy vinculados a otros grupos como el Yunque. El partido Vox, me refiero a estas organizaciones que tienen asociaciones civiles que son realmente también para lavar dinero, ¿no? Y dice Misael González, así se dedicaría a la zona geográfica que le gusta. Yo, por supuesto. Luis, los carlistas se volvieron de izquierda, de corte mutualista, no es broma, puedes hasta verlo en la wiki. De hecho, fundaron Izquierda Unida. Izquierda Unida es un partido español. Sí, bueno, a ver, izquierda entre comillas, ¿no? Digamos, porque al mismo tiempo son monárquicos también, aunque de otra línea, etcétera, ¿no? Sebastián Luis Acosta Benítez, Henry Ford también. ¿Qué, lo del judío internacional y todo eso, ese tipo de cosas? Supongo, es que, acuérdense también que estoy medio descontextualizado del tema porque esto fue hace 11 días. Dice, nuevamente, Martín Cisneros hizo una aportación. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Saludos, excelente información. Gracias a ti, gracias por estar aquí, por tu aportación. Bueno, por haber estado hace 11 días. Juan Lug, AMLO de la mano con los Rockefeller, Sheinbaum y Ebrard. Bueno, sí, pero porque Ebrard y Sheinbaum son parte del mismo partido, ¿no? Sheinbaum, para quien no lo sepa, es la jefa de gobierno, bueno, sí, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard Casaubon es el actual canciller de México. Supongo que entra en la lógica conspiranoica porque Sheinbaum es de ascendencia ashkenazi, pero Ebrard es de ascendencia francesa. De hecho, los antepasados de Ebrard son los fundadores, si no me equivoco, de Liverpool, del puerto de Liverpool, un almacén de prestigio en suelo mexicano. Creo que hasta, a ver, espérenme, aquí está, ok, ya puedo cerrar las capturas, porque hice un ejercicio medio ocioso, me metí al chat y empecé a copiar y pegar los comentarios para que no pierda absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Ya cerraste la compi? ¿Ya eché? ¿Ya? Bueno. Dice, espérenme, Sebastián Luis Acosta Benítez, ya hasta se infiltraron en TikTok. Es muy curioso que Facebook y YouTube te recomienden recopilaciones de juventudes cristianas, de los Don't Trade on Me y los defensores de la hispanidad. Es que lo que pasa, bueno, obviamente, si tú ves un video que investiga estos grupos, el algoritmo de YouTube te va a recomendar videos de estos mismos grupos, no críticos a estos, ¿no? Y aquí hay tres grupos, de hecho, distintos, ¿no? Juventudes Cristianas, de los Don't Trade on Me, pues es un grupo prácticamente gringo que, de hecho, es curioso porque los ultraconservadores, la ultraderecha en Estados Unidos, suele distar mucho, por ejemplo, de la ultraderecha en España. En primer lugar, porque la ultraderecha española es abominablemente católica. Y en el caso estadounidense son, en su mayoría, no todos, por supuesto, tienen una fobia al catolicismo, ¿no? Dentro de esta ideología de muchos grupos protestantes que consideran a la Iglesia Católica como la Gran Babilonia. Dice Luis Ruiz, los tecos jugaron una final contra el América, más arreglada para que ganara el Emporio Televisa. Los tecos, sí, por supuesto, porque además la Universidad Autónoma de Guadalajara, que además de que existe este grupo de poder, existe también un equipo de fútbol que son los tecolotes, bueno, los tecos. Para que no sepa que es un teco, si hablan, si nos están viendo desde otro contexto, un teco es como un búho, como una lechuza. Y tiene todo lo, supongo que todos los, no estoy tan versado en fútbol, supongo que todos los, las fuerzas deportivas de aquella universidad se bautizan como tecos. En México se acostumbra mucho a eso, a la usanza gringa en deportes, por ejemplo, ¿no? Que siempre utilizan, bueno, no nada más animales, porque en el caso gringo también utilizan esta horrorosa apropiación cultural. Por ejemplo, mientras hace un siglo, siglo y medio, exterminaban a grupos originarios,
acaban nombrando a sus equipos deportivos con el nombre de sus grupos originales, por ejemplo, los Pieles Rojas de Washington. Mientras que en Washington se orquestó prácticamente la guerra en contra de los pueblos originarios y en la expansión al oeste gringa. Esos son muy extraños los gringos. Y en México se acostumbra a hacer lo mismo, por ejemplo, los Pumas de la UNAM. Que a mí siempre me ha... No sé, entiendo que el puma es un felino, un gran felino del continente americano. Pero realmente sí hay jaguares en México, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no ponerle un nombre? Diga, a ver, es mi crítica. ¿Por qué no ponerle el nombre, no sé, los ocelotes de la UNAM? Siendo el ocelote un felino nativo de México, por ejemplo. Bianca, el ocelote sí es nativo de México, ¿no? Ocelotl, sí. Creo que hubiera sido más consecuente, ¿no? Reducirlo a un felino que habita en zona mesoamericana. Pero bueno, no tiene sentido. No, vaya, estoy perdiendo el hilo un poco, ¿no? Y bueno, hablando de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es de corte totalmente ultraderechista, los tecos es su, digamos, su mascota, por decirlo así, pero también es un grupo de poder dentro de aquella universidad. Y sí me interesa, sí me interesa. Gracias. Gracias, Misael. Efraín Terán, gracias. Sí está bueno este canal. Muchas gracias, Efraín. Sebastián Luis Acosta Benítez. Es triste que México sea el mayor consumidor de agua embotellada del mundo. Si le añade el resto de bebidas, más triste. ¿Te refieres a las gaseosas? Sí, claro. ¿Y de dónde procede esa agua? ¿Y a quién le quitan esa agua? Por supuesto, ¿no? ¿Y qué hacen con lo... cómo contaminan los mantos freáticos, etcétera? Dice Oblivious. Sí, es Claudio Jicotencatl. No sabía que era Jicotencatl. Claudio X González, el hijo del, digamos, del mayor accionista de Kimberly Clark en México. Un junior que en su vida ha trabajado y se dedica a atacar a la facción en el poder en México, a López Obrador. Dice Luis Ruiz, es peor. Es porque es X-Men. Kishin Asura. Yo soy de la Facultad de Ingeniería de CEU y confirmo que estamos muy despolitizados. Generalmente todo lo que no es ciencia exacta se le ve con cierto desprecio. Puedo entender por qué, pero no lo comparto. Yo he escuchado más... O sea, yo no estudié en CEU, pero mucha gente la que conozco que estudió en CEU, en su mayoría son de, por ejemplo, ciencias políticas, filosofía y ciencias, me dicen esto con respecto a ingeniería. De hecho, ingeniería se encontraba varias veces que acompañé a Bianca a la Facultad de Ciencias. Pasábamos por ingeniería y sí se veía. A ver, no, yo sé que una imagen no dice nada, ¿no? Pero sí, a diferencia de lo que, por ejemplo, si ustedes entran a la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, en las paredes está lleno de propaganda política de grupos socialistas, anarquistas, como cosas revolucionarias, ¿no? Lo mismo en filosofía, pues vean el auditorio Che Guevara. Pero si entran a ingeniería, no, estaba raro porque había... Se la pasaban jugando un juego como... ¿Te acuerdas cuando pasamos una vez? Que se la pasaban jugando como tarjetas de... Es que no sé cómo se llama. Como de animación japonesa. ¿Quién sabe qué hacían? Pero muy extraño, ¿no? Supongo que obviamente no es la... No, no sé si sea la norma o sea la minoría o la mayoría. Pero seguramente si hay ingenieros... egresados de la UNAM que sí tienen un pensamiento político, ¿no? A ver, permítanme, voy a servir algo de hoy. Estuvimos arreglando el escenario. Próximamente tendremos otro escenario más. A ver si lo pueden ver. Ya arreglamos los otros libreros. Porque próximamente no solamente haré transmisión, obviamente siempre en la misma línea
de la historia y la geopolítica, pero también abordaremos otros temas. Yo estoy en pijama, por cierto. Ok, es que estoy checando si la grabación no se ha detenido. Seguimos, espérenme. Tengo un trolecillo. Ahorita, es que ahorita dejé abierto Twitter. Tengo un trolecillo tan, pero tan rascuache, que cada noche, como en la madrugada, me pone el mismo tweet esperando a que le responda. Siempre. Se llama Jorge Núñez. Arroba Jorge Núñez 63. Y siempre pone el mismo tweet, como que espera que le responda. Está en esta misma línea anticomunista, antisocialista, ultraconservadora mexicana. Porque él se define como, desde la tierra de López Obrador, director de Carta Abierta MX, no sé quién, no conozco el medio, autor de la columna Carta Abierta, provida y animalista. Entonces el otro día me metí a su cuenta, son de estos sujetos que se dan retweet y fave ellos mismos y no tienes, realmente tiene miles de seguidores, pero nadie le da retweet. Estoy seguro que está inflado con puras multicuentas. Y cada día pone esto a esta hora. Me dice, ojalá vivas en Cuba para sentir en carne propia lo que es estar bajo ese régimen. De lo contrario, opinas desde la comodidad de un móvil y tu cena de esta noche. Así cualquiera habla, más usando inventos gringos como Twitter. Uy. Pero imagínense si este hombre se enterara que las redes de telecomunicaciones, por ejemplo, sin cables, fueron un invento soviético. La telefonía celular también, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente es una herramienta. Pero lo que me sorprende de este hombre, porque obviamente es uno del montón, de miles, ¿no? Porque tiene esta retórica totalmente imbecilizada, es que cada noche ponga el mismo tweet, como que espera una reacción mía. Bueno, ya la tuvo, obviamente, ¿no? Pero sí, me da como mucha penita. Pero bueno, ya cierro Twitter porque no lo estoy leyendo ahorita. ¿Qué comentario me queda? Esperen. El comentario de Kishin Asura. Yo no creo que todos los ingenieros sean así. De hecho, conozco muchos egresados del Politécnico que sí tienen como cierta conciencia ideológica y etcétera, ¿no? Pero bueno, te creo lo que tú mencionas, Kishin. Y dice Alex, Claudio Xicoténcatl González o algo así. El ejercicio ese que siempre hacen en Twitter es muy interesante porque al X siempre le acaban cambiando. Xoconostle, Xochimilco, algo con X, ¿no? Diego Garduño, deberías ponerle Claudio J. González, por eso que los boxistas escriben México con J. Saludos, profe Nader, gracias Diego, buenas noches. Sí, tienen este trauma de escribir con J, México, o la cruz volteada, como falso cristiano. Luego dice Luis Ruiz, Bergoglio es jesuita. Sí, es el primer papa jesuita de la historia. Es curioso porque también mucho. Déjenme apagarle la luz a Bianca que se va a dormir. Yo tengo iluminación, así que sí te la voy a apagar. Déjame ver, ahorita veo cómo se ve la imagen. A ver. Bien, ¿no? Igual prendo la luz, no sé. Igual no la necesito, pero bueno, la dejo prendida. ¿En qué me quedé? Y bueno, luego dice Luis Ruiz, Papa Negro. Son muchos conversos. No, bueno, es que lo que dice Luis Ruiz sobre dentro de la Iglesia Católica, a los jesuitas los detestan porque fueron una orden religiosa que empezaron a acumular muchísimo poder en los últimos 800 años, al grado que hubo un cisma interno, hubo peleas, pero más allá de esto, es una orden religiosa católica, digo, lo que ocurre entre dominicos, el clero oficial, franciscanos o jesuitas me tiene sin cuidado. Por supuesto, hasta donde puedes llegar dentro de la Iglesia Católica, dentro del papado, es un papa que se consideraría muy liberal, pero más allá de esto, pues es un ultraconservador de los peores dentro de la misma Iglesia Católica, ¿no? Dice Luis Ruiz, culto al sol Mitra.
Perdón, es que no puedo hilar. Supongo que dije algo del mitraísmo. No lo sé. El mitraísmo era un... Es curioso porque el mitraísmo, dentro de la misma óptica moderna, era un culto New Age para el Imperio Romano. El culto a Mitra no surge, por ejemplo... Toma el elemento de una deidad irania, pero no surge en la zona irania, en ese momento imperio persa-sasánida. Surge en Roma, tomando elementos de religiones mistéricas y crea una nueva religión que era muy popular, por ejemplo, entre legionarios. Y en la zona del Vaticano, por ejemplo, si no me equivoco, fue en el Monte Vaticano, o no sé si en otro monte, en el Palatino, había un enorme mitreo en Roma, era muy popular entre militares. Pero más allá de eso, y también tenía, por supuesto, muchos paralelismos con el cristianismo. Fue competidor del cristianismo en algún momento. Javier Laclau. Hola, Cristian. ¿Podrías darnos tu opinión sobre el poema If de Rudyard Kipling? Gracias. No lo tengo presente ahorita. De Rudyard Kipling te puedo decir que era un eurocentrista racista, supremacista. Voy a buscarlo rápidamente, a ver. Rudyard Kipling. Para que no sepa, Rudyard Kipling es el autor del libro de la selva. Cuando en la India era el Raj británico, parte del Imperio británico. Déjenme. Voy a leer primero la introducción aquí en lo primero que salió, que es Wikipedia, y ahorita paso al poema. Sí, originalmente If es un poema escrito en 1895 por el autor inglés Rudyard Kipling que conforma las reglas del comportamiento británico. Ah, ya sé cuál es. Es escrito en un tono paternal como un consejo para el hijo del autor, John. Sí, es un ejemplo literario de estoicismo de la época victoriana. Sí, o sea, supongo que refleja el carácter del caballero británico en esta onda civilizatoria. No lo he leído, pero estoy seguro que es así. Aquí está escrito. Dice, if you can keep your head when all about you are losing yours. Ok, mejor. Ah, no, aquí está en español. Dice, sí, si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos duden de ti, pero también toleras que tengan dudas. Supongo que todo esto va reflejado en lo que es un británico, es un imperialista. Civilizador. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si, siendo engañado no respondes con engaños, o si, siendo odiado no incurres en el odio, y aún así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, voy a bajar un poco porque es bastante tedioso. Dice, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y, lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Sí, es una apología del imperialismo y de lo que era ser británico en la época post-victoriana. Entonces, supuse que era esto. Sí, hablando de eso, próximamente hablaremos de lo que es... hablando de británicos, de estos desdentados invasores, hablaremos del proyecto AUKUS. Vaya, una forma de OTAN ampliada al Indo-Pacífico, uniendo tres países... que bueno, han estado tradicionalmente unidos, ¿no? Australia, siendo colonia británica, Gran Bretaña y Estados Unidos en este pacto nuclear de venderle submarinos, que Francia fue la nación que menos le agradó esto en contra de la República Popular de China, ¿no? De hecho, me sorprende que todavía Nueva Zelanda nos integre. Nueva Zelanda lanzó una queja de que no quiere submarinos nucleares en sus aguas, muy cercanas, por supuesto, a las aguas australianas. Pero bueno, Nueva Zelanda de hecho participa en este programa, en el famoso programa de vigilancia intercontinental angloparlante conocido como los Cinco Ojos. Entonces, pues otro proyecto más en contra de la República Popular de China. Sigo, espérenme, que me quedé. Bueno, si no lo había leído, Javier. He leído a Kipling, el libro de la selva, por supuesto. Y conozco, me informé mucho de él cuando leía Orientalismo de Edward Said. Habla mucho de Kipling, revelando lo que es realmente el pensamiento de Rudyard Kipling y de otros autores, tanto británicos como europeos del siglo XIX. Espérenme.
Espérenme. Dice Diego Garduño: Cristian, tengo una duda. ¿El Colegio Madrid tiene algo que ver con la derecha mexicana? ¿O es todo lo contrario? ¿Hay mucho alumno en la Facultad de Ciencias que proviene de ahí? No, de hecho, el Colegio Madrid fue fundado por republicanos exiliados españoles. Aunque creo, mi mamá iba en el Colegio Madrid cuando se encontraba en Mixcoac. Mixcoac es uno, para que no lo, es un barrio que está al sur de la Ciudad de México, para que no lo sepa. Fue fundado por republicanos, pero obviamente es un colegio de paga y no cualquiera puede acceder a ese colegio de paga. Y creo que con el pasar de los años, a pesar de que muchos de estos es lo que se diría izquierda caviar, por ejemplo, ¿no? Y verdad que es cierto lo que dice Diego Garduño, ¿no, Bianca? ¿Bianca? Que en ciencias en la UNAM muchísimos son egresados del Colegio Madrid. Y Bianca dice que sí, que la mayoría de sus compañeros sí eran egresados del Colegio Madrid. Vaya, pues es que a fin de cuentas, y esto lo digo en verdad, o sea, en México, y no sé si sea, supongo que es algo parecido a América Latina, pocos pueden acceder a la universidad, a la educación superior. Y de ese grupo tan pequeño, pocos se atreven a estudiar, por ejemplo, humanidades, ciencias, artes. Es para una pequeña élite generalmente, ¿no? Y sí, curioso, aunque son de esta izquierda, pues muchos de ellos son de alto poder adquisitivo, ¿sabes? Por eso les llama izquierda caviar. Por supuesto, inserta dentro de la socialdemocracia, etcétera. Muchos en Morena, por ejemplo. Si no me equivoco, por ejemplo, López-Gatell es del Colegio Madrid. La secretaria del Trabajo también es del Colegio Madrid y muchos otros de Morena. Históricamente del PRD y todo esto, ¿no? Aunque creo que en los últimos años ya también hay gente de pues que es del otro espectro liberal, ¿no? De la derecha. Benito Pablo Juárez. Claudio Xoloitli, tonto. Xolopillotl, idiota. Creo que le queda mejor esa X. Niyu Luna. Hola, buenas noches. Buenas noches, Niyu. Xlupe Aguirre. Me tengo que retirar. Descansen todos y bonita noche. Buenas noches hace 11 días. Y buenas noches hoy también. Xolopichtli, dice Benito Pablo Juárez. Sebastián Luis Acosta Benítez. Se dicen muchas cosas de Stalin, pero me sorprendió que escribiera muchas tesis y ensayos sobre marxismo-leninismo. Eso lo descubrí en la prepa. Sí, de Stalin lo consideran como un hombre muy tosco, que no tenía labor intelectual, pero es todo lo contrario. Escribía desde poemas hasta literatura, hasta obras ya de marxismo, ensayos, ¿no? Y de hecho, de niño Stalin escribía mucho, escribía poemas cuando todavía no rompía con la iglesia georgiana. Porque iba a decir Stanley. Stalin iba a ser cura ortodoxo georgiano, pero a la postre acabó siendo algo muy distinto. Vorágine de Mundos. Hola, Exo. Entré tarde, así que pregunto. ¿Expresaste un concepto conciso de fascismo? ¿Podrías dar uno? Sí, el fascismo. Bueno, creo que lo expresé varias veces, pero sintetizando. El fascismo es una serie. Los fascismos son diferentes series de ideologías de los ultranacionalismos europeos y a la postre de otros contextos globales, en que el Estado representa todo. A diferencia del concepto socialista, no es un Estado compuesto por, creado para satisfacer las necesidades de las clases trabajadoras, obreros y campesinos, sino todo lo contrario, un Estado jerarquizado, con una jerarquía muy bien definida, corporativista, donde forman parte la gran burguesía del Estado, la pequeña burguesía, una parte fundamental, y además los militares. Un Estado en que la nación lo es todo, la sangre también. O sea, la sangre me refiero a un pueblo, una etnia, una lengua. Lo italiano en el caso fascista italiano, lo alemán en el nacionalsocialismo, lo croata en el caso de los ustachas, etc. O sea, una pureza donde todos tienen que servir al Estado. Y dentro de ese Estado tiene que haber un líder, un caudillo, en el caso español, un Führer, en el caso italiano, perdón, en el caso alemán, y por supuesto el duce o el caudillo, el generalísimo, en el caso italiano, ¿no? Es un Estado de ultraderecha porque justamente busca purgar los elementos antagónicos al Estado que vayan en contra de esta jerarquía
Y realmente es como, digamos, sintetizado, eso es lo que sería el fascismo. Y bueno, en cada caso, por supuesto, es distinto, tiene elementos distintos. Igual el fascismo mexicano es distinto. Permítame, estoy buscando una cosa, tantito. Es que luego me comentan también en las mismas transmisiones me preguntan cosas fuera del chat. Entonces lo había guardado aquí. Pero bueno, a ver, ya lo dejo hasta el final, mejor, para no perderme el hilo. Que la transmisión va bien. Seguimos. Eleazar Mexican Animation. ¿Quiénes son los camisas doradas? Los camisas doradas eran unos imitadores mexicanos de los movimientos fascistas europeos que surgen en México. Ya lo expliqué en la transmisión concretamente de hace 11 días. Pero eran un grupo fascista mexicano muy vinculado al sinarquismo, que iban en contra, vaya, eran los, digamos, sobrevivientes de los cristeros, que iban en contra de cualquier forma de socialismo, o incluso también eran judeófobos, de cualquier elemento que fuera, de acuerdo a su idea de mexicano, antagónico a esa mexicanidad. Esos eran los camisas doradas, que tuvieron un célebre enfrentamiento en contra de los comunistas en el Zócalo en el 36, si no me equivoco. Sí, fue en el 36, si no me equivoco. Dice, recuerden que no leo los comentarios entre ustedes para no, justamente no tardar de más, tardarme más. Prime, pienso que lo del cuento de horror fue más por las anécdotas sobre el fascismo, cristeros y demás. ¿Qué cuento de horror? Perdón, Prime, no lo sé. Samuel Mora, hola. Hola, Samuel. Juan Luke, Scherer y Zavala, familias en... Esto ya lo pusiste. No repitan comentarios, tarde o temprano lo voy a leer. Ya leí tu comentario. Lucrecio, a descansar. Buenas noches a todos. Mañana termino el resto de la transmisión. Saludos, familia Nader Doñita. Buenas noches, Lucrecio. Gracias por haber estado ese día. Dice Juan Luj, quien financió a Fidel Castro fue el gobierno de Estados Unidos. Y obviamente fue la muestra de lo que pasaría a cualquier país que se acerque al verdadero comunismo. No, bueno, Juan Luke sí es muy de la conspiración y entremezcla conceptos y sí. Perdón, lo siento mucho, pero sí eres muy ignorante. Alex Caralampio, no se te vaya a ocurrir bloquear a los que pregunten por Jalife porque te vas a quedar sin chat, pero no pregunten por Jalife. ¿Qué opino de Jalife? Bestiajez. Obviamente la extrema derecha está en auge. El radicalismo cristiano intenta imponer su agenda en el viejo continente. Sí, sin duda. Pues yo creo, mi idea es que la ultraderecha y el fascismo nunca se fue de Europa. Se insertó en las instituciones supranacionales europeas, la Unión Europea, por ejemplo, la OTAN también, ¿no? Entonces, lamentablemente es así. Pero bueno, esa ha sido la realidad europea desde hace 120 años. Eso que escuchan. De hecho, voy a quitar la música porque es que están, creo que, pavimentando aquí afuera. Y se escucha la maquinaria hiper fuerte. No sé si la escuchan. Voy a callarme. Parece que hay una fábrica aquí afuera. Espérenme, ¿en qué me quedé? Dice Juan Luz. Fidel Castro siempre fue un agente de Estados Unidos. Es la misma. Lo que dice Juan Luz es la misma retórica, pantalla imbéciles que traen desde hace 90 años, porque lo mismo decían de Lenin, que era un agente de los Rockefeller. Estas idioteces. Dice Martín Yanques. Una consulta acá en Argentina. Hay un partido libertario que está tomando fuerza. ¿Qué opinión tienes de ellos y por qué he visto? Y por lo que he visto, hay una pelea con el sionismo y libertarios jesuitas. Es que es muy molesto este ruido. Que en Argentina hay un partido libertario y que hay dos facciones, una sionista y unos libertarios jesuitas. Espérenme. Pues hay libertarios sionistas, muchos de ellos son sionistas, o sea, apoyan la estadía del ente sionista en la Palestina ocupada. Pero más allá de esto, no conozco del cisma interno entre los sionistas libertarios y los libertarios jesuitas, aunque en la misma retórica conspiranoica ridícula, muchas veces meten
colocan a los jesuitas, a la facción jesuita, como agentes del sionismo. De hecho, a veces no les cuadra, porque justamente hablando de Bergoglio, como es jesuita, lo consideraban un agente del sionismo, pero muchas veces ha hecho críticas al sionismo en Palestina ocupada. Entonces, como que su paradigma conspiranoico se les viene abajo. Espérenme. Ok, Prime dice, Nader, desde perspectiva interna, ¿cuáles fueron las causas de la implosión de la URSS? Pues más que una implosión, fue un golpe de estado por parte de los reformistas liberales muy cercanos a Estados Unidos. Por ejemplo, se sabe ya que Boris Yeltsin ya había sido, era un agente estadounidense, tenía comunicación con Washington desde antes de que llegara al poder de la República Socialista de Rusia, no el de la URSS, cuando todavía era concretamente solamente representante de Rusia dentro de la URSS. Y fue un golpe de estado, o sea, realmente no toda la población soviética quería que desapareciera la URSS. De hecho, la mayoría no lo quería. Y tanto así que por eso retienen a Gorbachev en suelo ahí en la costa del Mar Negro, porque precisamente era un traidor. Tanto Gorbachev era un traidor, por supuesto, pero más Yeltsin. Yeltsin realmente era un agente extranjero. Fue eso, o sea, realmente acabar con la URSS desde adentro, pero por supuesto con apoyo tanto de la OTAN como de Estados Unidos. Dice Sebastián Luis Acosta Benítez, hablando del Xolo, los españoles intentaron exterminar a todos los perros nativos de América y casi lo logran, pero durante el auge del muralismo y demás movimientos nacionalistas mexicanos, se redescubrió y se empezaron a tareas de conservación, varios artistas contribuyeron, incluso Frida Kahlo acogió a varios. Sí, también está la coleccionista de arte, la que tiene su famoso museo ahí por la Noria en Xochimilco, está Dolores Olmedo. Sí, porque era un elemento de mesoamericano que aún sobrevivía, entonces comienza este rescate, ¿no? Y se pueden ver imágenes, fotografías, por ejemplo, de la casa esta azul de Frida Kahlo en Coyoacán, o el estudio de Diego Rivera en San Ángel, Dolores Olmedo. Pues vayan al Museo de Dolores Olmedo si tienen la suerte de visitar la demarcación de la alcaldía de Xochimilco. Pues hay perros xoloescuintles todavía, hay como 10 perros o más ahí en los jardines de este Museo Dolores Olmedo. Dice Prime, hay un neomacartismo a todo lo que da en estos tiempos expandido en toda América. Sí, curiosamente, no nada más se da a través de la política, sino, bueno, las instituciones oficiales, sino también a través de las plataformas como esta. Para que no sepa quién es el macartismo, se refiere a Joseph McCarthy, al senador que hizo esta persecución de socialistas, no nada más socialistas, cualquier persona antagónica a las políticas estadounidenses y el capitalismo desde dentro de Estados Unidos, persiguiendo artistas, no nada más McCarthy, sino también por ejemplo, Edgar Hoover en el FBI, estas purgas que intentaron hacer en Hollywood, que salió este sujeto Elia Kazan denunciando a todos sus compañeros. Y sí, por supuesto, el marca siempre lo ha habido en todo el siglo XX, antes incluso de McCarthy, desde que empieza a meterse el socialismo en suelo gringo y también el anarquismo, comienzan estas persecuciones, ¿no? Bueno, vean el caso de los anarquistas estos, Sacco y Vanzetti, ¿no? Hasta hay una película, por cierto. Dice Isai Servín. Isai, supongo que espero pronunciarlo bien. ¿Por qué nadie escribió sobre los Dorados de Villa? ¿Qué fueron a pelear sobre el franquismo? No lo sé. No es un tema que conozco mucho. O sea, conozco de villismo, pero no conozco mucho sobre el tema, este tema en concreto. Kishin Asura, Hitler católico. Sí, Hitler es... La familia Hitler era católica austríaca. Yo tenía entendido que no le gustaba el cristianismo por considerarlo como débil y heredado del judaísmo. Creo que eso... El Papa fue más bien político. Bueno, sí, claro, fue una estrategia política. Pero tanto el papado es Pío XII como Adolf Hitler eran extremadamente judeófobos. Y por supuesto, Hitler tenía un pensamiento conservador en el sentido católico, pero también quería desjudaizar aún más el catolicismo. Tradicionalmente en los últimos 2000 años, bueno, 1900 años, el cristianismo fue desjudaizado poco a poco. Obviamente le quedó la matriz judía, pues es obvio, ¿no? Elementos. Pero lo que quería hacer Hitler y muchos otros, por ejemplo, este Himmler, era crear otro cristianismo de tinte germánico, diciendo que, por ejemplo, Jesús
Jesús de Nazaret era hijo de legionarios germánicos apostados en Palestina. Y una serie de locuras, ¿no? Pero sí, Hitler era católico. Dice Vorágine de Mundos. No apareció mi pregunta, admirado Exo. Gracias por lo de admirado, Vorágine. Me gusta, de hecho, el nombre, Vorágine de Mundos. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuál es el concepto de fascismo con el que entiendes todos los diferentes movimientos, aunque no se autodenominen fascistas? ¿Qué es? Creo que ya lo acabo de mencionar, ¿no? Hace 20 minutos o menos. Pues es un estado corporativista, supremacista, militarista, donde el pueblo, entendiéndose pueblo como la nación, la etnia, la lengua, forman un orden monolítico, jerarquizado y con un líder definido, sostenido por la alta burguesía, la milicia, la industria burguesa, y por abajo la pequeña burguesía, por supuesto, ¿no? Vaya, y los obreros también, pero a diferencia de lo que ocurre en el contexto socialista, no se refiere a un estado instaurado por las clases trabajadoras, sino un estado que sirve al mismo estado. O sea, la nación es la máxima dentro del fascismo, entendiéndose la nación como el único elemento que puede unificar a todos los, ¿cómo llamarlo? A todos los grupos sociales y todos los gremios dentro de un estado definido. Y por supuesto, a diferencia de lo que es el socialismo no es nacionalista. El socialismo busca justamente a través de la clase trabajadora, la unidad de todos los pueblos, a través justamente de las clases obreras y campesinas en todo el mundo, a diferencia de esto, a diferencia de los fascismos. Eso es como, creo que es mi definición más exacta, podría ser. Martín Yanques, tantas ideologías, quisiera que todo sea más simple y que todos nos lleváramos bien, jaja. La humanidad necesita un reseteo. Pues sí, creo que es imp a ver, las luchas de poder siempre van a existir. Y creo que la gran parte de la humanidad se lleva bien. El problema hay sectores bien definidos y grupos concretos que justamente se enriquecen a partir de que la gente no se lleve bien, a partir de las diferencias y y violentar esas diferencias, ¿no? Dice, soy Roberto, yo estaba ayer leyendo lo de las jarchas y los mozárabes, qué coincidencia, creo que se tocó la semana pasada, creo que de la poesía mozárabe, creo, en el Andalus, si no me equivoco, creo. Recuerden que tampoco tengo un disco duro. Soy Roberto, no, Didac Baris, para lidiar con comentarios de trolls en los videos, te recomiendo ir a la sección de bloquear, restringir. Palabras en los comentarios, están en configuración. Gracias, no, no lo sabía, por cierto. Creo que sí podríamos hacer unos, ¿no? Creo que se me ocurre algunos conceptos que podría bloquear de entrada, unos 20. Gracias por la sugerencia, creo que es muy buena. No es mucho, pero sí ayuda. No, creo que sí ayuda, porque siempre. También hay que recordar que el lenguaje del troll es muy limitado, entonces siempre van a recurrir a esos conceptos, ¿no? Gracias, Didac. Y justo va muy de la mano lo que dice Israel. Cristian, por favor, considera desestimar leer al troll porque es tiempo que desperdicia. Yo estoy trabajando y escuchándote con atención. Esa persona no aporta. Tienes razón, Israel. Permítanme, déjame ver si la transmisión va bien. Es que, recuerden, esto está grabado. Entonces, quiero ver que no se dé pro. Como estoy en el OBS, quiero ver que no se detenga la transmisión, no hay algún problema. Pero creo que hasta el momento no. Espérenme, ¿dónde estoy? Espérenme. Ah, dice soy Roberto. Creo que sí, ahí me quedé. Leí el primer volumen del Capital hace como 20 años y me costó bastante. Sí, es un texto bien difícil. Y sí tienes que tener muchas nociones de economía y todo, y mucha paciencia. No es un texto fácil. No, no es fácil. Alan Mejía, buenos días, voy llegando, esto va a ser amanecida. No, no lo fue, no fue amanecida, creo que aguanté hasta las 4 de la mañana. Y bueno, tanto así que de ahorita estoy leyendo los comentarios de hace 11 días. Oblivious, yo leí una versión del Capital Ultra resumida, jajaja, ja, ja, y de todos modos se me hacía bolas. De hecho, hay versiones Oblivious hasta ilustradas. Kishinasura, por nosotros no te detengas, igual leemos esas mamadas fachas diario. Obviamente nadie lo hace por gusto, ¿no?
Dice NCMX. Llevo hora y media viendo el directo y tratando de recordar cómo llegué aquí. Lo acabo de recordar. Sol Ángel. Muy interesante plática. Muchas gracias, NCMX. Gracias. Gracias por tu opinión. Alejandro Aguirre Munevar. Maestro, ¿cómo ve la situación en Colombia? Más que interferencia de Estados Unidos, ¿es la de un sector narcoparamilitar de una expresión del país? Pues las dos, ¿no? Tanto la interferencia gringa, porque los gringos a fin de cuentas sostienen a Álvaro Uribe, que es ese narcoparamilitar al que te refieres. Teniendo en cuenta que en 2022 hay una elección presidencial y al mismo tiempo tenemos a este Duque, pues que es un pinche represor asqueroso y permite el asesinato y represión de cuántos líderes sociales han matado en Colombia en los últimos meses, cientos, y a la población, a los campesinos. Es una cosa espeluznante lo que ocurre en Colombia, ¿no? Pero pues también Colombia es una pieza fundamental entre del dominio geopolítico de Sudamérica por parte de Estados Unidos. No lo van a soltar, y por supuesto del narcotráfico. Y además de que los paramilitares ya son exportados por Colombia y por Estados Unidos a otros contextos. Vea lo que ocurre en Haití, por ejemplo, ¿no? Dice Diego Garduño, en varias ciudades de México hay estatuas de Colón, ojalá hagan lo mismo con la de Reforma. La de Reforma ya la quitaron, está vacío el pedestal. Curiosamente, a unos metros de la estatua de Colón, donde estaba la estatua de Colón, el monumento, hay otro monumento a Colón, en Buenavista, frente a la alcaldía Cuauhtémoc y a la sede del PRI, y ahí va a seguir, supongo, ¿no? Para mí, lo he mencionado varias veces, a mí me da igual lo que hagan con los monumentos. No me da igual lo que hagan con los monumentos. Pero creo que ir en contra de un monumento siempre es un síntoma del pensamiento que hay entre la sociedad, ¿no? Y a fin de cuentas son piedras. Y lo digo incluso con monumentos que me parecen a mí, especialmente por la ideología. Por ejemplo, los delegados soviéticos y del Pacto de Varsovia, a mí se me hacen fundamentales y fueron contra ellos. Y creo que eso te puede mostrar que el ultranacionalismo y los neonazis en Ucrania, por citar un caso, pues van a la alza, ¿no? Y entiendo por qué los quitan. Y también entiendo mucho la iconoclasia en contra de monumentos y contra un Colón que pues, realmente fue un tratante de esclavos y un asesino. Pues eso representa a Colón. Supongo que para el contexto genovés o el contexto ibérico pues le resulta muy interesante, ¿no? Pero para nosotros creo que no. ¿Dónde estoy? Espérame. Dice Carlos Acevedo, hizo una aportación, por cierto, creo que se lo agradecí aquel día, hace 11 días, pero nuevamente te lo agradezco, Carlos. Buenas noches, Carlos. Disfruto mucho de tus transmisiones en vivo, por cierto, lo menciona. Gracias, 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 Carlos. María Contreras dice, léelo. No sé qué tenía que leer. Israel Buitrón, Exosapiens, te recomiendo usar la arena de Cat's Best. Se puede tirar en el retrete y me rinde mucho. Hasta hace poco la empecé a usar y el costo-rendimiento me sale más barata que todas las que he usado. Voy a apuntar Cat's Best. A ver, pero ¿a poco la puedo citar? ¿No se tapa el excusado? Es como peligroso eso, ¿no? No lo sé. Déjame apuntar en algún lugar. Cat's Best. Gracias, gracias por la recomendación. Brisa de Mar, maestro Nader, gracias por su generosidad y paciencia, aprendo mucho con sus clases. Gracias, Brisa. Y si decide irse a estudiar fuera, siga dando clases en YouTube. Gracias a Bianca también, buen día y yo me retiro. Buenas noches. Bueno, te deseaba buenas noches hace 11 días, Brisa. Eliezer Mexican Animation, fueras presidente, ¿qué tipo de gobierno y acciones tomarías? Jamás sería presidente, nunca lo haría. ¿Qué haría yo? Socializar todos los medios de producción. Todos. Y a partir de eso, que el Estado, un Estado popular, se haga cargo de ellos. Representado por las clases populares trabajadoras. Pues quienes muevan al mundo, a fin de cuentas, ¿no? Omar Marín, saludos desde Yucatán. Un saludo hasta la península, Omar. Reporte Maguey, lean Marx para principiantes de Rus. Sí, es muy accesible, es muy buen libro, por cierto, de Rus. Creo que por ahí lo tengo, de hecho. Vorágine de Mundos. Entonces, el fascismo es una expresión particular del supremacismo general. Si es así, ¿qué otra entra dentro del supremacismo? Pues puede ser el supremacismo religioso. Desde la iglesia, no necesariamente fascista. Además, el racismo también lo es.
No necesariamente tampoco dentro del fascismo. El Estado liberal es racista de raigambre, tradicional. El eurocentrismo también lo es. Y no necesariamente tiene que ser fascista, aunque también podríamos considerar que el liberalismo es fascista. Liberalismo me refiero a económico, por supuesto, ¿no? Pues creo que eso responde a lo que preguntas, Vorágine. Creo, espero. Reporte Maguey. López Obrador defendió al gobernador Astudillo en Guerrero cuando la gente le chifló diciendo, a la autoridad se le respeta. ¿Por qué le chiflaron a Astudillo, por cierto? Pero bueno, digo, no, esa visión tampoco a mí me gusta. Hay cosas de López Obrador que no soporto, por ejemplo, esa idea, pues, obviamente la gente le va a chiflar a alguien que repudia, aunque también le pueden chiflar por encargo, justamente para golpear a cierta persona, ¿no? Pero también estoy como descontextualizando, no sé por qué le chiflaron. Omar Marín, ¿y si dejas el cigarro? No, no lo voy a dejar. Alejandro Aguirre Monevar. Sofía Ramírez dice, bueno, responden sí, me parece genial esa idea y podrías agrupar las respuestas. Ah, ¿te refieres a lo que estoy haciendo ahorita, 11 días después? Creo. No sé, es que también estoy descontextualizado. Dice Tamara Anarquía, ah, sí, es sobre esto. Tampoco tienes que leerlos todos, no pasa nada por dejar algunos de por sí, ya haces mucho, sí o no, banda. Es que ya me estaba anunciando que me estaba yendo, dice Oblivious, no, quédate. O sea, eran las 4 de la mañana, ¿no? Tampoco tengo tanta batería. Sebastián Luis Acosta Benítez, perdón por tantos comentarios y gracias por responderlos. Cena a gusto y descansa. Gracias, Sebastián. Dice Alejandro Rivera, sería bueno limitar 4 comentarios por persona porque hay quien no para de escribir. Sí, y aparte, mucha gente comenta las mismas cosas que otros comentaron. Por eso también es un consejo para ustedes. Pues también tratar de estar en las transmisiones desde el inicio porque preguntan cosas que ya preguntaron desde hace horas, ¿no? Kishin Asura, has dicho que eres marxista-leninista, sí, pero haces apología de Stalin. Pues más que apología, sí, también soy stalinista. ¿Cómo concilias el hecho de que Lenin no le agradaba mucho a Stalin? Pues no lo concilio, realmente había diferencias, al igual que había diferencias con Trotsky, por ejemplo, y entre Stalin y Trotsky, que obviamente son mucho más evidentes. No, de cada uno tomo lo que me interesa, al igual que de Stalin, de Lenin y de otros contextos fuera del soviético. De Gramsci, de Rosa Luxemburgo. No, nadie es infalible, por supuesto, ¿no? Efraín Terán, y si solo contestas las puras preguntas y no todos los comentarios, jaja, qué buen esfuerzo. No, lo que luego les pedía yo antes era que pusieran en mayúscula pregunta. La pregunta como tal, la palabra pregunta. Y luego 2 puntos ya la pregunta en minúsculas. Eso me resultaría más fácil también. Miguel Guruceta, saludos desde Euskal Herria, un abrazo hermano, un saludo hasta el norte de la península ibérica, buenas noches. Supongo, bueno, pero también puede ser de la zona francesa, supongo, ¿no? Pero aunque escribes en castellano, supongo que es de la zona vasca ocupada por España. Yeksha77, gracias por compartir tu sabiduría, gracias a ti por estar aquí también, por compartir su sabiduría también, es recíproco. Caosfera. Descansen, Bianca Yoko y Exosapiens. Hasta la próxima transmisión. Gracias por haber estado ese día, Caosfera. Buenas noches. Oblivious, cénate un cerealito y quédate. Bueno, ya voy a terminar esto. Pero de hecho, hoy sí voy a cenar un cerealito. Rara vez compro cereal porque es muy caro. Me gusta. Y ya sé que es basura, pero me gusta. Compré uno, lo estoy viendo desde aquí porque tenemos la cocina aquí cerca. Se llama Apple Blast. Y es como Oritos de... como de, bueno, iba a decir fruta, pero obviamente no es fruta, de algún químico que sabe a manzana, y me gusta mucho ese cereal. Dice Tai, mejor escoge las preguntas y las respuestas al final. El problema, Tai, es que el chat se va actualizando. Entonces yo ya no puedo acceder en vivo a la primera parte del chat, por eso no puedo hacerlo, se pierden muchísimos comentarios. Hace 11 días Bianca hizo el ejercicio, me apoyó, y hacer capturas de pantalla. De hecho, la primera parte de esta transmisión, la que estoy haciendo ahorita, fueron capturas de pantalla. Leí capturas de pantalla en... Es más, se los voy a poner para que lo vean. Espérenme. Por aquí tengo una. Déjame ver si no tiene algo comprometedor. Ah, no creo. Por ejemplo, aquí está, miren. Lo voy a meter aquí. Transformar. Ajustar a la pantalla. Sí, esto por ejemplo es lo que hizo Bianca, me mandó como 50 de hecho, ¿no?
hasta la 1:10 de la mañana. A partir de eso, el chat no se había actualizado y ahorita lo que estoy haciendo, justo leyendo este comentario, es ya leyendo un archivo que creé con todos los comentarios y preguntas. Pero sí es bien difícil porque el chat se va actualizando. Obviamente, si las transmisiones son muy cortas, no hay problema. Pero creo que no sé qué implique que en determinado momento se rebote el chat y se pierde todas las preguntas previas, todos los comentarios suyos previos. Entonces no lo puedo hacer. Espérenme. ¿Dónde estoy? Dice Alejandro Aguirre Monevar. Gracias, maestro. Bendiciones hoy y siempre. Muchísimas gracias, Alejandro. Raúl Ugalde, buenas madrugadas, maestro Bianca y comunidad. Buenas noches, Raúl. Bueno, ese día. Yormel Ibarre, ya cenar y descansar, profesor. Y Bianca, muy buena madrugada a ambos. Gracias. Gracias, Yormel y Brisa de Mar. Que no lea los comentarios, solo preguntas. NSMX, desayuna otro tabaco. Pues iba a desayunar otro tabaco. Oblivious, bueno, pues buenas noches entonces a los dos y a los gatos. Y ahorita todos están dormidos, por cierto, Oblivious. Tabana Anarquista, yo estoy esperando que termine para ver, no por. Como que se cortó el comentario, Tamal Anarquista. Pero bueno, pues ya terminé. Ya no quedé de ver esta vez ni un comentario. Mencioné todos los del chat. O sea, en total, ¿cuánto duró la transmisión? Obviamente, una parte la semana pasada y otra hoy. Pero en total fueron 5 horas 57, 5 horas con 57 minutos de comentarios y preguntas. Entonces, bueno, lo prometido es deuda, ya lo hice y no queda de ver nada, ¿no? Pero bueno, ya me voy. Sé que están viendo este video grabado, pero les agradezco muchísimo por haber estado aquí. No sé ni cuánto duró la. Ah, aquí ya, aquí dice 1 hora 25, no fue tanto, no fue tanto. Entonces, bueno, les agradezco. No sé si repita esto, por cierto. También tendríamos que ver una manera de que no fueran tantos comentarios, ¿no? Porque yo acabo muerto. De hecho, acabo todo lampareado de estar viendo a veces la transmisión. Pero bueno, me retiro. Nos vemos. Esta semana yo creo que sí transmito. Hoy es jueves, mañana viernes, tal vez el viernes. Tengo la idea de hacer una transmisión con varios temas importantes que hay que tratar de la agenda coyuntural de los últimos días. Obviamente en cuestiones históricas y geopolíticas. Y obviamente sé que tengo un tema ahí pendiente sobre la historia de los Balcanes. Próximamente lo haremos. También el último video de la transmisión de Asia Central, concretamente ya en suelo chino, en Xinjiang, en el Turquestán Oriental, en la zona uigur. Y muchos otros que he quedado de ver, ¿no? Pero también recuerden que luego tengo una agenda muy apretada. Pero bueno, nos estamos viendo y bueno, recuerden, si alguien gusta hacer una aportación, lo pueden hacer aquí mismo. Sé que no es en vivo, pero bueno, si gustan hacerlo, también lo pueden hacer a través de depósito bancario, a través de PayPal o incluso a través de Super Chat. Pero bueno, me despido y nos estamos viendo esta semana. Yo avisaré a través de mis redes sociales cuando transmito. Por lo pronto, ahorita son las 2, 3 para las 3 de la mañana del jueves 23 de septiembre de 2021. Yo creo que lo voy a subir ahorita el video y estará disponible para que lo vean mañana, o sea, hoy mismo más bien. Entonces, bueno, descansen. Muchísimas gracias por tomarse la molestia de ver este video, que por supuesto es continuidad del anterior. Y nos estamos viendo. Que descansen y muy buenos días.